Todo. Ya se ve cómo hemos acabado. Eso es peligroso, ¿eh? O sea, yo he aprendido que mi personalidad, mi personalidad por lo que sea, en los Sims es como un depredador sexual muy chungo. Pero es que ahora ha sido Luna, ¿sabes? Pero Kumi, en todas las historias que has hecho, ¿has pasado lo mismo todo el rato? Y luego enseguida preña a alguien. Como a ver. La mollé. También te digo que lo preña sin quererlo, porque normalmente no es en la interacción ir a por un bebé, es en la interacción ñiqui Sí. Debe ser que Vaya. tu sim desconoce el uso de condones que tiene en el inventario. O tiene una suerte de mierda y siempre pilla el condón caducado. O es hiper fértil y dice. Yo qué sé. Uf. Porque es que es verdad, siempre es a la primera, macho. O decide, vamos a llenar el mundo de lobitos. Bueno, esta vez ha dado tres. Sí, ¿no? Sí. Le ha salido pleno. Ay. ¿Te imaginas qué le pasa en la vida real? Me pego 4 tiros y medio, tú. Hostia, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente está descontenta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hambre! ¿Hambre por qué? ¡Pero putos gordos de mierda! ¿Que os habéis comido todas las zanahorias? Pues sí, me encanta porque es sin consulta este de castores, los felices. Que sí, que sí, que yo. Cierto, olvídate de lo del Roblox, que voy a hacer unas cositas. A mí se me está descargando los Sims. Ya creo que queda poquito, así que ahora pues me pondré a descargar. Ya que tengo los Sims descargados, una vez que tengo los Sims, me pondré a descargar contenido personalizado, me loca. Vale. Mientras que recuerdes que tienes teras y teras de disco duro y no lo hagas en el otro. Pues ya. ¿Me enseñas a cómo pasar la mitad de escudo? Sí, porque si no te va a pasar lo mismo que la última vez. Por eso te lo digo. Y luego me vendrás a mí. No sé qué está pasando. Ayuda. Y yo. A ver. Espérate, no tengo que hacerlo bien, dame un momento. A ver. Mira, escribo. Mira, Voy. mira, quitar la joder tapa. Voy a hacerlo bien, bien. Vamos aquí, prendemos cámara, dejamos ver nuestro careto feo. Sí, sí que puedo decir lo que te va a mandar por privado, ¿vale? En ese caso sí que ya es. Vale. Me encanta este hombre. ¿Cómo no te va a gustar el hoy? ¿A qué no le gusta el hoy? Es que puto. Puto. Puto, ya está. Que no hay otra manera de describir a este hombre. Xenófono.
¿Qué me...? Escúchame. Hola, Eloy. Aló. Escúchame, por favor, castores. Hacer ya la otra granja, que os morís de hambre. Que sois unos putos gordos. Vale, ahora se está verificando la descarga. Que sois unos putos gordos, cabrones. Yo la verdad es que estoy bastante contento con mi sociedad de castores. Entiendo. Oye, ¿por qué? Vale, te iba a decir, porque tengo un castor que es azul. No, que tenga un castor que es azul. Es que el juego marca a los castores que desempeñan un empleo resaltándolos en azul. Yo quiero un castor que sea azul, tío. Yo quiero expansiones de los Sims. ¿Qué? Yo quiero las expansiones de los Sims. Yo soy pobre. Eso te iba a decir yo. Para tener las expansiones de ese juego, tienes que vender el alma, más o menos. No sé. Oh, mirarlas en Nevai Kingwood. Digo, comprarlas legalmente. Incluso haciendo eso tienes que vender tu alma. Porque hay 87.000 millones. O sea, incluso comprándolas todas por 5 pavos, te sacan más de 100 pavos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Incluso comprándolas por 5. Pero no son tantas las que yo quiero. Ella gustó justificando el gasto de dinero. Tampoco es tanto dinero. ¿Cree? No son todas. A ver, yo quiero, pues, unas cuentas. De acuerdo con quién hice cálculo. ¿Kumi fue contigo? No sé. Creo que sí. Castores. O hacéis la granja, o literalmente os vais a morir de hambre. Daos frío, por favor. El delicántropos, pues me gusta. Por favor. Aguantar un día más. Aguantar un día más. No muráis. Quedan dos. Necesito dos al menos para que follen como conejos. Sé que son castores. Pero que follen como conejos. Ay, se me ha muerto uno. Bueno, ¿puedo hacer la fotosíntesis? ¿No? No, ya se ha muerto. Bueno. Casi. La siguiente sociedad será la buena. Yo lo sé. Pero me estoy quedando sin nombres. ¿Alguien me puede dar un nombre para una comunidad de castores? Por favor. Porque no se me ocurre ninguno ya.
Yo voy a ver las expansiones de los Sims que hay. Luna. Dime. Dime un nombre para una comunidad de castores. Mi nombre. Pueblo ¿Cómo? Paleto. Pueblo Paleto. Me sirve. Aunque comunidad, la verdad. No ha sido cosa mía. No, a ver, en verdad tiene todo el sentido del mundo, la verdad. No te voy a engañar, haberlo llamado Pueblo Paleta en este caso hubiese sido lo mejor, pero... No, pero un paleto. Pueblo Paleto. Los paletos. Sí, no, paleta por los dientes, coño. Me refería, ¿sabes? En plan... ¿Pasa esto? ¿Eh? Ah, vale, es la... De las cuatro estaciones. Joder, no es cara ni nada. Manda Google la cosa. Sin momento. Las otras son muy baratitas. Menos mal que esa no me interesa. Hay una en concreto. Una en concreto que es la que quiero ver. ¿Cuánto son los ramos de María? ¿Qué? Nada. Yo quiero, compartan. ¿Qué malo? Puta drogadita. Sí, soy, algún problema. Joder, que cuesta otro riñón. ¿De qué está hablando esto? De lo que cuestan las expansiones de los 5. Joder, ¿cuánto? Me dirás a mí. No, este hombre tiene traumas. Este hombre tiene traumas. Me dirás a mí de lo que cuesta la expansión. Este hombre tiene traumas. Joder, si tengo traumas, no me cae, bueno. Mano, que yo soy de perros y gatos y ya me dejo medio. Que sí. Me te quite, vamos, medio sueldo. Sí. ¿Suelto? ¿Qué sueldo si no tengo? Pues eso, pues imagínate. Yo debo de decir, pues que no puedo decir en directo porque este hombre está jugando ese juego. ¿A qué? Al Team Member, que está jugando a ese. Sí. Iba a decir algo acerca del juego. O sea, Escúchame, a mí no me pagan. Y a mí me han dado el juego diciendo literalmente lo que te parezca guay. Ver, lo que tal. Ver, es que yo perfecto. Ese juego lo jugué un tanto ilegal, la verdad. Ah, pirata. Sí, claro. Porque bueno, al principio lo jugué todo, escúchame, todo el mundo, literalmente, todo el mundo hemos probado juegos así. Todos. También te digo... Yo he jugado a más juegos pirata. Claro, también te digo que hay expansiones... No, esto es una recomendación a Luna. Ah. Dime. Mira, te lo explico, ¿vale? Las expansiones que mejor te salen... Dependiendo de lo que busques, ya, es la de la. Ya, no pasa las personas, esta mujer, que no tengo dinero. Que no sé de qué hablas. ¿Cómo que no? Si hemos pasado tres. Desgraciado. Pero porque están en rebajas. Sí, bueno, de rebajas a 20 pavos. Yo no tengo 20 pavos. Si tuviese, te pillaría una, pero no tengo. Vale. ¿20 pavos es rebaja? Sí, ese de normal cuesta 40. Si quieres hombres lobo, vampiros y magos, ya sabes que tres packs pillarte. ¿Vale? El de los lobos está bastante completo y está bastante bien. Manda ganas de jugar al Cyberpunk otra vez, tío. Sí. No sé por qué, manda ganas de jugar. Está bien. Se estrena el 10 de mayo, ¿qué estamos? Un momento. El mayo ya pasó, ¿no? Pero es que me haría mucha gracia eso de ser un hombre lobo y tener un perro. Bueno, XD sería la verdad. Luego, la de, por ejemplo, días de spa, escapada gourmet. Hombre, la de escapada gourmet quizás sí, por si quieres llevar a un restaurante. Porque es necesaria. Luego, a ti si te preguntan de qué están hablando, tú dices que sí, vale.
Stranger Bill también tiene, es más, tiene una historia que puedes seguir y descubrir misterios y tal. El de acampada simplemente es para tener un lugar, al igual que Aventura en la Selva, un lugar al que mandar a los Sims de vacaciones. Y el de viaje en Batuu, la peculiaridad que tiene es que puedes seguir la historia de Star Wars, siendo tanto de la Orden como del otro. O sea que... ¿Dónde tenía yo...? Ah, en Go Galaxy, es verdad, también es que lo tengo Galaxy. Yo pues mira, así te digo las que me llaman la atención, las que pues me gustaría. De las que he visto, pues... A ver, perros y gatos, sí. Perros y gatos. Joder, podía pasar. Te da un mapa bastante grande. Sí. Y el problema... Muestra un riñón. Problemas, no, todos. Problema, el de Creciendo en Familia también es bastante bueno. Años de High School también es bastante bueno. Vida en el Pueblo también, el de trabajar, obviamente, porque te da trabajos. Podía pasar. El de las cuatro estaciones, obviamente, te da estaciones. Podía, o sea, pasar. Los normales no tienen. Júramelo, ¿te da estaciones el de estas estaciones? Podría pasar. Me va a meter una cuchilla de esta mujer algún día. Sí, yo lo bueno es que me pilla lejos. Sí, yo no, yo literalmente está a dos pasos. Ya, bueno, pero tú te jodes. Bueno, a sus pasos. Lobo. ¿Qué? Mira privado, contesta, pero contesta por escrito. Ya, voy. No, yo no te voy a mentir, yo he estado por comprarme los Sims 3 para tener caballos. Te creo. Contéstale que sí, cariño. A ver. A tu madre. Porfa. De parte mía. Tío, descarga. Ahí está, la costa, macho, descargas al Galaxy. Hostia. En Red Dead Redemption 2 en Epic está 20 pavos, ¿eh? De 60. Joder, puta. Ya no sé qué hacer. Tengo... Sí, cierto. ¿Cómo que free? Quiero hacer una comunidad puta madre de castores, tío. ¿A que sí? Claro. Él está con sus captores. ¿Cómo? ¿Cómo que con mis captores? ¿Quién me ha secuestrado? Pues eso que voy a saber yo, pero sí. No lo sé. ¿Lola? ¿Quién te ha secuestrado? Iba a decir algo, pero mejor me callo. Me pica el yoyos. ¿Qué? ¿Qué he dicho? Yo entendí, me pica el yayo. Yo el yoyos. Lobo privado. Yo le digo, me pica el yayo, por abuelo, tío. Pique de la escalera, joder. No sé, ¿no? No, es que he dicho, me pica el yoyos. El yoyo. Ah, pues este hombre lo había dicho, ¿eh? Sí. Me pica el yoyos. A ver. Suena muy turbio eso, la verdad, te engañas. Pero un poquito. Pues eso, que no. Hacer yo así, descargar contenido personalizado. ¿Qué contenido de qué? Ah, puedes descargarte muchas mierdas, gratis. Ya. Y mods también, pero. No ya sé. Va. ¿Te quieres esperar que estés hablando con este hombre? ¿Con quién? ¿Con mi madre?